Hola, hola, mi querido y adorado colectivo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Vamos a ver lo que nos dicen las cartas hoy. ¿Qué mensajes tienen las cartas hoy para ti, colectivo? Sea a quien sea que le esté leyendo, personas nuevas o que ya se hayan, que les haya leído ya, que les haya resonado. Vamos a ver entonces lo que nos dicen las lecturas, las cartas. Como siempre, pasado, presente o futuro, cartas para el amor o el desamor, solamente eso. Así que veamos entonces cuál sería el rollo de todo esto. Tú te concentras en tu personita especial y esa personita especial a través de estas cartas te va a decir qué es lo que sientes, qué es lo que piensas, qué es lo que posiblemente pueda hacer en cualquier momento, pasado, presente o futuro, o a un futuro a corto, mediano o largo plazo. Así que ay, 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 mira esto. Mira esto, colectivo, para que veas que no es, a veces las cosas salen como decir, porque salen. Esta persona ha estado haciendo por allí alguna que otra triquiñuela. Esta personita, la que tú estás pensando, la que tienes en tu mente, ha hecho más de una vez cualquier cosita como bajo cuerda. Esta carta, y yo no sé, no te quiero desanimar, tampoco te quiero, no sé qué va a pasar, ¿no? ¿Qué piensas, qué va a hacer ahora la persona? Pero lo que sí te quiero decir es que el meollo del asunto, el rollo, la problemática, el asunto, el núcleo, lo profundo de todo esto, el tema principal, para decírtelo en muchas palabras diferentes, es que esta persona ha hecho cosas bajo cuerda, tiene algo por ahí escondido o tuvo una persona que no ha sido muy clara, muy sincera, una persona que quizás en algún momento tuvo o hizo una infidelidad. Tengo que decirlo, porque así son las cosas, hay que hablar claro, ¿no? Entonces, ese es el meollo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Por qué está saliendo esta situación? ¿Por qué las cartas te están diciendo, esta persona hace cosas escondidas? Esta persona tiene algo por allí guardado. O a lo mejor la ruptura fue hecha o se dio debido a esto, a que esta persona tuvo cierta, hizo un movimiento falso, ¿entiendes? Un movimiento en falso y llegó a esto. Pues vamos a ver. Este es el meollo, así que ponga atención con todo esto, porque de eso se trata. Vamos a ver lo que es. Entonces vamos a ver qué piensa, qué siente, cómo está todo. Mira, por rueda de la fortuna, aquí está la rueda de la fortuna. Yo diría en todo caso que con esta rueda de la fortuna es una persona que ha llegado a tu vida porque tenía que llegar. Es una persona que llegó a tu vida, si no está contigo, llegó a tu vida porque tenía que llegar. Y es alguien que poco a poco está botando algunas cargas que hizo. Fíjate, ¿tú sabes qué quiere decir esto? Vamos a ver cuál es el corte. Mira, pues, mandado a hacer los enamorados. ¿Tú sabes lo que pasa aquí? Que esta persona, te están diciendo las cartas, que a pesar de que es una persona que no se ha portado muy bien, que digamos, es una persona que al fin y al cabo va a tener que retornar de nuevo a tu vida. Porque son cosas de la vida, son cosas de la fortuna, de la fortuna universal, de las cosas del destino, son cosas que pasan. Es como decir que siempre el camino estuviera abierto para que esa persona regresara. Y por cierto, el corte de cartas es la carta de los enamorados, las decisiones, decisiones de enamorados. Así que yo creo, mi querido y adorado colectivo, que probablemente yo no tengo por qué dar opiniones al respecto, estoy leyendo simplemente las cartas y te estoy diciendo que muy a pesar de todo, de que esta persona sí que no es un santo niño bajado del cielo, no es una santa palomita, esta persona muy probablemente vaya a tener que hacer un regreso. Está botando cargas, está dejando atrás muchas cosas, está quizás queriendo entrar de nuevo. Vamos a ver, vamos a seguir sacando cartas. Mira, la relación dice que esta persona dejó perder la relación.
Fue por una maniobra que hizo esta persona, por algo que cometió y que realmente fracturó, yo diría, la relación, y eso hizo que esta persona tuviese que irse de tu vida, que quizás la tuviste que sacar tú, quizás fue que se fue por su cuenta, lo que haya sido. Lo cierto es que no estaba siendo muy sincera contigo esta persona. Vamos a estar claros en eso. Ahora, ¿qué viene ahora? ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué estamos viendo acá? Que la relación la dejó perder, como te dije anteriormente. Se tuvo que soltar esta relación, no quedó más remedio. No, aquí tú estabas como decir, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, se fue o me está demostrando que ya no me quiere o en verdad estaba haciendo algo que le estaba interesando mucho, alguien que en la que tú veías que o en lo que tú veías que realmente esta persona se estaba volviendo muy fría contigo, muy indiferente contigo y ya tú tenías que ir sospechando que algo estaba por allí pasando. Así que ahora fíjate, mira lo que te manda a decir, las noticias que te mandan a decir las cartas. Tú no te preocupes que esta persona va a terminar por volverse a enganchar y de tal manera que se va a arrepentir de haber hecho lo que hizo, aunque es una persona que tiene esa costumbre. Es una personita que tiene esa costumbre, pero pareciera ser que aquí lo que hay es ponerle, como decir, un poquito de mano dura. Porque es cierto, colectivo, tú le sigues queriendo. Vamos a estar claros en eso. Tú también le sigues queriendo. Te dolió mucho el hecho de que se haya ido así. Probablemente estaba haciéndote un jueguito con alguien. No terminaba de irse, pero estaba jugando doble play. Y entonces, claro. Como te digo, se descubrió o estuvo a punto de descubrirse todo o terminaste tú por darte cuenta de que esta persona había cambiado mucho y por eso vino la ruptura. Pero sí que te lo digo, esta persona, escríbelo, esta persona volverá otra vez a querer engancharse de nuevo en la relación. Ahora eres tú quien tenga que decirle sí o no. Recuerda, yo no estoy aquí para opinar, sino para leer las cartas, lo que tú decidas, mi querido colectivo. Seguimos con otra tanda. Mira, esta persona tiene muchos recuerdos todavía guardados. De todas maneras, es que aunque haya hecho lo que haya hecho, es una persona que no puede evitar la cantidad de recuerdos que están allí. Y aquí está regresando. Míralo, aquí estoy viendo al emperador. Aquí estoy viendo ya esa persona. Mira mucho para el pasado. Se está queriendo empezar otra vez a pegar, a conectarse. Es cierto que la personita no es un santo niño o una santa niña, no es una santa Catalina y no es un santo Totomé de Santo Tomé, no es. Es sencillamente un ser humano que tiene errores, pero tiene muchas debilidades y esas debilidades son que hace cosas bajo cuerda, tenía por ahí alguna cosita por allí que estaba haciendo a tus espaldas. Y eso hizo que la relación se terminara. Por alguna razón se portó mal. Yo diría que estaba asando dos conejos al mismo tiempo. Pero mira, mira lo que dice la relación. Aquí hay muchas posibilidades. Oye bien, no lo estoy diciendo yo, por cierto. Si yo te diera mi opinión. Pero esto es las cartas. Las cartas dicen que la relación dice que hay muchas posibilidades y de hecho, aparentemente parece ser que esto se va a volver a dar. Y todo porque, como te lo repito, todo porque viene por ley divina. Porque ni siquiera vas a ser tú quien lo provoque. Ni siquiera esa persona va a provocar esto. Es algo que viene, porque son cosas, escrituras que están ya hechas por cosas del destino, porque son llamas gemelas, porque son almas gemelas probablemente. Y entonces esto se va a dar de nuevo. Aparentemente esto se va a dar de nuevo. Si mira, esta persona está ya prácticamente ha tomado una decisión súper requete contra importante esta persona. Y sí, mira, oye bien, qué bonita la lectura, me parece súper interesante porque esta lectura me está diciendo que con esta torre invertida
Aquí se ha aprendido una gran lección. Yo no voy a decir, te lo vuelvo a repetir, primero no tengo por qué opinar, pero no te voy a decir ni te voy a garantizar que esta persona habrá cambiado, pero sí ha aprendido una gran lección. Haya aprendido lecciones. Quizás esto viene por genética, una persona que de verdad es muy inestable, una persona que le gusta estar por aquí y por allá, una persona que a lo mejor se aburre rapidito, una persona que le gusta, como quien dice, la adrenalina, los deportes extremos, probablemente, ¿no? Pero si es una persona que ya está consciente y estará consciente, quizás a un futuro, a mediano plazo, esta persona estará consciente de que realmente contigo es donde tiene, contigo es con quien tiene que estar. Hay algo que le atrae, hay alguna razón especial en la que, por más de que se porte mal esta persona, no puede dejarte. Por más de que esta persona se porte mal por su mente, no puede pasar la idea de que ustedes estén separados. Me hice entender, yo sé que es algo, digamos, que tú dirás, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que se porta mal pero quiere seguir conmigo? Así son las cosas de la vida y esto es lo que me está diciendo el tarot. Realmente yo no, como vuelvo y te repito, si yo te tuviera que dar mi opinión, quizás mi opinión sea muy diferente, pero no estamos para eso. Estamos para decirte que realmente esta persona, muy a pesar de que se porta como se porta, porque este es el meollo realmente de la lectura. Es una persona que quiere estar pendiente, quiere seguir, siempre está aprendiendo una lección nueva, quiere regresar, no se siente, es como decir, un ratico, voy de tour, voy de vacaciones un ratico, me voy de la relación, pero yo quiero regresar, mi casa es mi casa, ¿me estás entendiendo? Entonces, eso es la situación que hay aquí con esta lectura. Así que, mi querido y adorado colectivo, ahí te estoy dejando yo con esa lectura. No te la pierdas desde el principio hasta el fin, porque de verdad, mira tú los resultados. Hay muchos arcanos aquí en esta lectura. En cada sitio hubo un arcano y eso me está hablando pues de que todos los puntos acá son muy importantes. Así que eso es lo que siente esa persona, lo que piensa, los recuerdos están ahí, como decir, a la orden del día, muy a pesar de que es una personita que se porta mal. Viene siempre con la cabeza abajo a pedirte perdón, a pedirte disculpas, pero ya yo diría que en todo caso, si esto quieres que continúe, serás tú quien tenga que poner un poquito mano dura acá, ¿sabes? Esa sería mi opinión muy personal y muy sencillita. Trata de poner un poquito mano dura acá para que esto realmente no se vuelva a dar. Porque yo sé que tú en el fondo le sigues queriendo. Al igual que esa persona, quizás a su manera, también te sigue queriendo. Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Bye bye.